sing a song for the broken hearted. Celebrate for 50 bodies. They ain't gonna leave with a facing cry. They're gonna hear my voice when I'm shining out loud. It's my life, if it's now or never. When I'm high, when I'm low, we're scared. Looking in to make it out of make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just gonna leave it out the line. It's my música. Venga para acá, Juan Camilo Correa, felicitaciones, hombre, qué excelente trabajo. Él lleva nada más y nada menos que 5 años vinculado a esta escuela productora integral que nos acompaña en la tarde de hoy, que se llama Talento Integral. Ciertamente nosotros hemos tenido una tarde muy divertida, llena de diversión, llena de magia, con todos los propósitos que se establecen en este nuevo año 2013. Dentro de ellos el de Dragoberto Mondragón, de comprar su carro, pero muchos han insistido en que definitivamente no debe estar tan de acuerdo con eso de que sea carro, que mejor bicicleta. Juan, cuéntanos tú qué piensas acerca de eso. Acércate al micrófono, eso, muy bien. Yo pienso pues que compre una bicicleta. ¿Sí es lo mejor? Sí, es mejor porque un carro pues contamina y entonces es malo. Bueno, Juan Camilo, saliéndonos un poco del tema de lo de la bicicleta y el carro para Dragoberto Mondragón, cuéntanos cómo es este proceso en esta escuela de formación en la que estás y qué talento, qué has hecho para llegar a este punto. Pues
pues empecé a, pues antes no me coordinaba bien los pasos. Ajá. Cantaba muy pasito y eso me duró hartos años en intentarlo. Y entonces empecé a trabajar y trabajar hasta que empecé a sacar la voz más alto y más fuerte y empecé a sacar buenos pasos y ya. Ah, súper, pero yo también tengo entendido que no solo te formas vocalmente, sino que también en la guitarra, sí. ¿De qué te acompañas? ¿Qué otros instrumentos acompañan tu repertorio musical? No, solo la guitarra. ¿Solo la guitarra? Sí. Y eléctrica, por supuesto. Sí, eléctrica y a veces acústica. Ah, electroacústica. Okay. Eléctrica y acústica. Un aplauso para nuestro Juan Camilo. ¡Bravo! Y también estoy componiendo canciones. Un momento. ¿Qué pasó? Que me encantaría también pues que habláramos con las bailarinas, a ver. Además, cómo va a ser ese proceso de baile también. Juan Camilo está muy bien rodeado. Y sí, muchas niñas, cinco bailarinas. Yo quisiera tener bailarinas así en mi staff. ¿Sí? ¿Las quieres conocer? Sí, pues sí. Ya a mí me las vas a conocer porque yo por aquí me voy a ubicar. A ver, déjeme por acá. ¿Tu nombre? Laura. Bueno, Laura, hablemos un poco de toda esta parte musical de Juan Camilo, porque tu compañero es muy talentoso, además es un duro, porque canta divino para la corta edad que tiene. ¿Ustedes hace cuánto están acompañando a Juan Camilo? Pues a Juan Camilo yo lo conozco hace como 5 años. Él ha estado en un proceso muy largo en la escuela, sí. Y eso yo creo que da frutos y se nota. Él es una persona increíble, tiene un talento gigante. Ajá. Y no, pues eso... empieza a dar fruto después del tiempo. ¡Uy, Juan Camilo! ¡Muy buenas tardes! Ella hace parte del club de fans. Y bueno, ¿qué piensan los compañeritos? ¿Qué piensa la familia de que ustedes estén acompañando a Juan Camilo en su parte musical? Pues es muy chévere acompañarlo y pues todas esperamos que le vaya bien en su carrera. Le va a ir muy bien, porque hace 5 años, como nos dijo Duván, él está luchando en esta parte que tal vez es muy difícil, pero si lo hace con todo el amor del mundo y con todo el talento, porque el talento lo tiene, le va a ir muy bien y le está yendo muy bien. Juli, pero yo también quiero saber por qué decidieron ellas ser las bailarinas y acompañar. ¿Ustedes solo bailan o también cantan? No, todos bailamos y cantamos, nos forman como artistas integrales y pues es genial hacerle... el acompañamiento bailando. Una palabra muy de moda ahorita, un artista integral. ¿Y para ti qué es un artista integral a propósito? Para mí un artista integral es ese artista que cubre todas las cosas, o sea, que baila, canta y actúa. Así que, Julianita, a bailar, a cantar, a actuar, a presentar, de para todo. Ser artistas integrales entonces. Ellos son artistas integrales porque saben hacer absolutamente todo, pero, ay, Duván, es que a mí se me ha olvidado algo. Dime. El cuento del carro que quería comprar Drago y todas esas cosas y yo no estoy de acuerdo porque... Draguito, es que no, es importante además porque... ¡Él me la burra el trigo! No, ay, Dragoberto. Gracias por decirme burra el trigo. No, Julián. Mentiras. Draguito, es que como te estaba diciendo, la bicicleta, todos los beneficios del mundo, además porque todos los daticos que yo les dije que posiblemente pueden servir, además porque aquí en Bogotá hay cantidades de ciclorrutas, o me vas a decir que no, de ciclovías. Señor, ¿qué te tráigame digo? 10 bicicletas, por favor. ¡Qué cosa! ¿Sí vas a tener bicicleta? Sí, le voy a dar bicicleta a cada uno de ustedes para que me acompañen a la ciclovía. ¿En serio? ¡Un aplauso! ¡Meta, brotado! Con tal de quitarme ese sirirí, lo hago. ¿Qué, Dragoberto? Que no, que sí. Bueno, ¿cómo nos vas a comprar muchas bicicletas? Pues te tengo el plan a ti y por supuesto a todos. ¿A quién no le gusta de pronto salir a una ciclovía? A muchos, a mí, todos, sí, ¿cierto? Nos sí. Encanta. Por esa misma razón, yo les voy a dar unos daticos súper chéveres con esto. Aquí en las ciclorutas. ¿Sabías qué? Y hoy, como siempre, estamos aprendiendo muchísimas cosas de nuestro programa. Esta vez vamos a hablar de todos los beneficios que tienen nuestras ciclorrutas aquí en Bogotá. Y les cuento algo súper interesante y súper chévere. Les cuento que las ciclorrutas iniciaron más o menos en los años 1999 y más o menos 2006. Además, todas las ciclorrutas son increíbles. ¿Lo sabían o no? ¿Sí lo sabías? No. Sí, no. Señor. No, yo no estaba enterado. Pero les cuento algo y se van a quedar todos boquiabiertos. Porque aquí en Bogotá hay aproximadamente, o mejor, hay 30 vías que proporcionan las mejores ciclorrutas. ¿Lo sabían? Tampoco. Sí, señor. Digo, no, señor. Ah, es que me estaba...
estaban diciendo que las bicicletas tal vez no eran buenas, pero son lo mejor. Además, porque qué buen plan salir con la familia y por supuesto con todos los amigos un domingo a montar bicicleta y a tener todos los beneficios que nos trae este gran deporte. Ya saben ustedes, la bicicleta es un muy buen recomendado para que todos tengamos una muy buena bicicleta en nuestras casitas y se nos quite esa idea que tiene Dragoberto de comprar un carro, porque todo es a su debido tiempo. Estos fueron los sabías que acerca de las ciclovías. Julianita insiste, apoya a las ciclovías, a las ciclorrutas, a las bicicletas, ella, porque la bicicleta hay que hacer y la bicicleta, y recuerden que las ciclovías y las ciclorrutas sí. Y todo, apoyan mucho eso, Julianita. Yo confío en la responsabilidad de Dragoberto Mondragón para tener un carro, y si él quiere establecerse esos propósitos, ¿por qué no hacerlo? Sí. Ay, pero perdón, Draguito, ¿qué diferencia sí. hay entre ciclovía y ciclorruta? Es que eso precisamente le iba a decir, la ciclovía es que pues es que como me dejan la que va por la vía y la ruta es la que va por la ruta. No. Ay, no, es que saben que ya quedé confundida. Porque no, es que a ver, la ciclovía es el área. La ciclovía es el área donde van las bicicletas. Y la ciclorruta es la misma cosa. No, la ciclovía es lo que se hace los domingos. Los domingos, la ciclovía. ¿Qué? Cuando compré la bicicleta me dieron un manual y entonces en ese manual dice ciclovía, dícese del rato de esparcimiento que se utiliza los domingos u festivos que llaman entre las 7 de la mañana y 2 de la tarde, donde disfrutamos de las principales vías de los automóviles, pero que son adecuadas para ciclovía, patinaje, caminar, lo que sea. Sí, Draguito, eso es. Muchísimas gracias. ¿Y la ciclorruta? Dícese del espacio utilizado única y exclusivamente por las bicicletas, ya puede ser de lunes a domingo o de domingo a domingo en cualquier horario, y es un espacio que va más o menos de paralelo a las vías principales. Ah, bueno, ya entendimos, ya nos quedó claro. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y qué bueno que, Dragoberto, tú tengas en cuenta todos esos daticos, porque hacer ejercicio es muy bueno y, por supuesto, montar bicicleta es lo mejor. Pero tú ¿casco? 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 Dícese del elemento que se utiliza para ponerse en la cabeza. Porque si no utilizo el casco, me casco. Se casca. Menos mal, tienes también claro eso. Además, porque todos esos métodos y esos medios de seguridad son importantes para sacar. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Dícese de todos los elementos que se utilizan en caso como el casco, los guantes. Apúrele, mijo, está colgado. También esta parte que es, puede ser el chaleco, el peto, como se llame. Un guante, las rodilleras, coderas y por si acaso, el paracaídas. ¿El paracaídas? Sí, o sea, las curitas paracaídas y raspaduras. Dragoberto. Bueno, estamos hablando de estos medios de transporte, pero... ¡Transporte! Están... No, Dragoberto Mondragón. ¿Qué? Hagamos una cosa. ¿Qué? Transportemos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Dícese de la risa o cañera o de alca... Risa o cañera. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. ¡Comerciales!